días a la Cátedra Colombiana de Psicología. Es un gusto compartir con ustedes esta jornada especial en la cual vamos a hablar de gestión del talento humano. Muchas gracias. Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a la 15ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo. Psicología desde el Sur, un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia. Esta versión de la cátedra está organizada por los programas y el Departamento de Psicología de las universidades CESMAJ, Universidad Mariana y Universidad de Nariño, y por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. En esta ocasión, agradecemos de todo corazón a Telepasto por la transmisión. Para esta novena sesión, vamos a iniciar en este día de hoy, en primer lugar con el himno nacional y en segundo lugar con el himno de la Universidad Mariana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta 15ª versión de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo. Enviamos un saludo fraterno a los docentes, estudiantes y egresados de las distintas universidades a nivel nacional que se encuentran hoy conectados. Hoy nos acompaña la doctora Sonia Maritza Matabanchoy Tulcán. Ella es ponente regional de la Universidad de Nariño. Quiero decirles definitivamente que es muy especial contar hoy con su presencia. Ella fue compañera de trabajo nuestra en la Universidad Mariana. Igualmente, me precio también de ser su profesor en el programa de psicología. Contarles que la doctora Sonia Maritza Matabanchoy Tulcán es psicóloga egresada de la Universidad Mariana, especialista en alta gerencia de esta misma universidad, magíster en gerencia del talento humano de la Universidad Manizales, doctora en psicología de la Universidad Católica de Argentina. Actualmente es docente tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño. En esta universidad se desempeña como coordinadora del área organizacional del programa de psicología. Es investigadora del grupo CONEPSI. También es docente de posgrados en la especialización en seguridad y salud en el trabajo, en la especialización en alta gerencia y en la maestría en procesos psicológicos en educación. Ha participado en proyectos de interacción social y consultoría en temas relacionados con el talento humano. Sus líneas de trabajo en investigación son las siguientes: gestión del talento humano, salud en el trabajo y calidad de vida laboral. Entre sus más recientes publicaciones en el año 2019 se encuentran las siguientes: percepción de conductores de transporte urbano sobre calidad de vida laboral, propiedades psicométricas de la escala de evaluación de la calidad de vida laboral en el sector del transporte urbano, promoción de estilos de vida saludables, estrategias y escenarios, y también factores asociados al ausentismo laboral en países de América Latina. Para esta ocasión, la doctora Sonia Maritza Matabanchoy nos va a presentar la siguiente ponencia: aportes de la gestión del talento humano a las empresas de Nariño. Quiero informarles a todos ustedes, los que están conectados allá desde sus casas y los que están muy presentes, muy atentos a la presentación de hoy, que la ponente nos estará acompañando a partir de las 10 de la mañana para dar respuestas a las preguntas y comentarios que se formulen desde la caja de comentarios. Esperamos contar con su valiosa participación y le damos la bienvenida a la doctora Sonia Matabanchoy. Doctora, es usted bienvenida, que le vaya muy bien. Un abrazo. Sean ustedes bienvenidos a esta versión de la Cátedra Colombiana de Psicología, que para este año presenta el reto sobre la psicología desde el sur, un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia. La presentación que realizaré el día de hoy se denomina Aportes de la gestión del talento humano a las empresas de Nariño. Esta presentación es producto de un ejercicio de reflexión realizado desde la docencia, la investigación, la interacción social, pero también desde la consultoría. Y se enmarca dentro de los ejes de la psicología organizacional, psicología del talento humano y algunos aportes de la psicología de la salud ocupacional. El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre los aportes de la gestión de talento humano a las empresas de Nariño. Para iniciar la presentación es importante abordar algunas generalidades del contexto empresarial. Es así como en la diapositiva número 6 observamos el contexto colombiano, donde nos damos cuenta que según la ley 900 del 2004 nos permite hacer una clasificación del tipo de empresas, según su tamaño y según su número de trabajadores. Para la presentación vamos a utilizar la clasificación según el tamaño de la empresa, donde encontramos microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. A nivel de Colombia se reporta que el 90% de sus empresas son medianas y pequeñas, y que dentro de ese porcentaje un 70% son empresas familiares, las cuales históricamente han apoyado al sostenimiento económico del país y a la conformación de empleo dentro de nuestro país. Adicionalmente encontramos que hay unos procesos importantes a abordar dentro de estas empresas familiares. El primer proceso es el tema del relevo generacional y asimismo entender y aportar a los procesos de sucesión empresarial en este tipo de contextos. Encontramos que en la ciudad de Pasto, la Cámara de Comercio nos reporta que tenemos 31.244 microempresas, 691 pequeñas empresas,
150 medianas empresas y 26 grandes empresas, lo cual para la psicología organizacional se configura en un reto importante empezar a abordar esas 31.244 microempresas que tienen procesos nacientes no solamente del tema de talento humano, sino en otros temas que permiten a largo plazo su consolidación y desarrollo, como bien sea una pequeña o una mediana o gran empresa. A nivel de San Juan de Pasto encontramos que muchas empresas de tipo familiar llevan más o menos 20 años dentro del mercado y que evidentemente le aportan a nuestra ciudad, en este caso, con empleo, pero también encontramos que dentro de este tipo de empresas hay unos elementos muy particulares. Y es que encontramos estilos de liderazgo, formas de participación y estructuras organizacionales en proceso de ajuste y de organización. Pero encontramos también en algunas ausencias de elementos propios de esa empresa de familia, como son los protocolos familiares, donde efectivamente sigue siendo muy vigente que esa visión del socio fundador sigue permaneciendo dentro de las organizaciones. Adicionalmente a esta presentación es importante que retomemos algunos elementos teóricos para comprender justamente el marco desde el cual se ha abordado esta propuesta. En la diapositiva número 10 observamos cómo es importante para este trabajo tener en cuenta el trabajo interdisciplinario, aportes tanto de la administración, de la ingeniería, como también de la psicología. Dentro de la función de recursos humanos, como se llamó inicialmente, encontramos cuatro momentos importantes marcados dentro de la historia. El primero, que se denominó etapa administrativa, que justamente se abordó al principio del siglo XX hasta los años 60. En este momento, en esta etapa, el centro era la productividad y por lo tanto se concebía al hombre como una máquina, donde el trabajo individual se privilegiaba, pero asimismo donde se consideraba que el ser humano funciona mediante incentivos y disciplina. Sin embargo, avanzando, encontramos en la segunda etapa, que es la etapa de gestión, que va entre 1960 y 1980, donde surge la Escuela de Relaciones Humanas, planteada por Elton Mayo, psicólogo. Encontramos que este aporte es muy valioso porque le empieza a dar origen a algo que se denomina la Dirección de Recursos Humanos, donde ya se empieza a considerar necesidades de tipo psicológico y social del ser humano que trabaja, pero adicionalmente se empieza a comprender cómo se realiza ese proceso de adaptación del hombre a la organización. Posteriormente, encontramos la etapa de desarrollo, que se da en los años 80, que digamos es un hito muy importante histórico porque es aquí donde se empieza ya a repensar cómo se concibe a la persona en la organización. Se empieza a identificar que la literatura ya empieza a reconocer que la forma como yo direcciono, oriento a una persona, va a influir en los resultados que espero yo de la organización. Y asimismo se empieza a reflexionar que esa, digamos, dirección de recursos humanos no puede ser solamente un cambio en la denominación, sino en un concepto más profundo, en un cambio en el abordaje de cómo se entiende al ser humano en una organización. Y cómo efectivamente yo empiezo a ver que las personas se convierten en un recurso importante, más no un gasto. Y por tanto, las áreas de talento humano se convierten más en una inversión que en un gasto para la organización. La última etapa, que es la etapa estratégica, que se considera se ha desarrollado muy paralelamente en los años 90, encontramos que se añade un elemento muy importante, que es la dirección estratégica de recursos humanos. Al hablar de estratégica, es muy necesario aclarar que es importante aquí destacar el recurso, que en este caso es la capacidad y la habilidad del trabajador, pero sumado a la estrategia empresarial, y que estos dos elementos alineados obviamente van a generar productividad y también bienestar en la organización y a la persona. Ahora bien, es importante reconocer algunos elementos desde la psicología organizacional que también le han dado fuerza a esta propuesta que estamos desarrollando. Encontramos autores muy importantes como Walter Dill Scott, que evidentemente es un personaje que permitió abrir un campo importante para la psicología industrial, porque se empezó a trabajar cómo la psicología empezaba a aportarle a la publicidad. Y se cuenta que este autor influyó mucho en la conciencia pública acerca de la psicología industrial, pero su credibilidad en el contexto. Posteriormente encontramos elementos importantes como los que plantea Taylor. Desde su mirada nos aporta elementos valiosos para la selección científica de las personas, selección de personal, pero también cómo la capacitación es un proceso que empieza a formular indicadores valiosos para la productividad.
Encontramos a Hugo Munzberg, psicólogo, que también realiza aportes importantes para muchos autores. Él ha sido considerado como el padre de la psicología industrial organizacional. Él empieza justamente a aplicar procesos psicológicos básicos a comprender problemas industriales prácticos. Empieza dentro de su ejercicio a trabajar con procesos como la percepción y atención para aterrizarlos dentro de contextos industriales. Continuando, encontramos los aportes de Robert Yerkes, psicólogo que, mientras fue presidente de la APA, aportó muchísimos elementos frente a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mostrando ya métodos para poder seleccionar a los reclutas, pero también cómo colocar a ciertos militares dentro de los cargos. Y finalmente encontramos un aporte muy valioso que es el de Elton Mayo, que como lo referimos también en esa evolución de la función de los recursos humanos, Elton Mayo empieza ya a pensar en ese trabajador como persona y empieza a determinar que un buen clima laboral, por ejemplo, no solamente se determina a partir de las habilidades de la persona, sino que esas relaciones sociales van a afectar directamente el desempeño de la persona, pero también van a afectar esas interacciones que se generan dentro de la organización. En ese sentido encontramos que efectivamente se venía concibiendo a la persona como un recurso, y es aquí donde ya empezamos a reflexionar sobre la importancia, y gracias a los aportes de la psicología del talento humano, de repensar a ese ser humano como un talento que le aporta con su capacidad a la organización. Y es importante hablar de algunos autores como Pilar Jerico, Marta Ales, González y Cruz, quienes coinciden en elementos bien importantes al abordar la categoría talento, y donde se habla específicamente de esa sumatoria de capacidades y habilidades que el ser humano tiene y que comparte con la organización, con el fin de, evidentemente, aportarle a su competitividad y productividad, pero que no puede estar de lado el desarrollo del mismo como persona dentro de la organización. Adicionalmente, es importante resaltar que ese talento humano reside en la persona, y que evidentemente la mirada de la organización es muy importante, ya que esa mirada de la organización, sumada a unos buenos procesos de talento humano, implicarían justamente un ciclo articulado que permite un desarrollo, y no solamente de desarrollo para la organización, sino también de unas capacidades organizativas, pero también personales, que le aportan a la competitividad. Es aquí donde el foco central de esa psicología del talento humano es esa posibilidad de vincular nuevos talentos, pero aportarles con todos esos procesos de administración y desarrollo del talento humano a desarrollar habilidades y competencias, de lograr retenerlos dentro de la organización, pero asimismo que estos puedan generar valor tanto para la organización como para su vida propia. Ahora bien, hablando y abordando la categoría de empresa familiar, encontramos un elemento muy importante, y es que las empresas familiares, digamos que en los años 50 y 80 del siglo pasado, fue cuando empezaron a crearse con más fuerza en Colombia, aportando claramente, como lo hemos referido, a la economía nacional. Encontramos que en las ciudades donde más se empezó ese desarrollo fue en Antioquia y Valle del Cauca, y que la investigación, digamos, en empresas familiares como tal, se ha venido desarrollando entre 1990 al año 2000. Ahora bien, nos preguntamos qué es una empresa familiar. Para esta definición retomamos a Orozco y Rentería 2012, donde nos plantea que la empresa familiar es una organización controlada en la cual una o dos familias, bien sea consanguíneas o de parentesco, poseen más del 50% de la propiedad, donde los miembros de su familia ocupan cargos directivos o ejecutivos y donde se proyectan claramente a trascender en el tiempo y poder avanzar con su empresa. Encontramos que esta parte de la consanguinidad o el parentesco empiezan a generar unas particularidades en la dinámica organizacional, en ese quehacer organizacional, pero específicamente en esa forma de interactuar de cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Ahora bien, Gutiérrez en el 2002 usa una metáfora bien interesante, y es que justamente el retrato de la organización son sus familiares. Y es muy valioso este aporte por cuanto en las empresas familiares la fuente natural de talento humano es la familia, y es la organización quien la acoge, y donde se encuentran con dos dimensiones importantes: la dimensión del trabajo y los valores. Asimismo, encontramos que esa dimensión trabajo y valores se convierte en un medio importante ¿para qué? Para apalancar esas habilidades que posee la persona. Pero también encontramos que prepara a ese ser humano para desarrollar otro tipo de habilidades, y obviamente que desarrolla a esa persona y que la prepara claramente para asumir nuevos retos dentro del contexto.
Ahora bien, encontramos algunos modelos que nos hablan acerca de la comprensión de estas empresas familiares. En este trabajo citamos dos modelos, el modelo de tres círculos y el modelo evolutivo tridimensional, que nos deja claro que hay una interacción muy clara entre la propiedad, la familia y la empresa, que el tiempo es una variable importante dentro de este tipo de empresas porque les permite cambiar, pero también evolucionar. En Colombia hemos visto el ejemplo de muchas empresas como Carvajal, El Tiempo, Ingenios del Valle, Postobón, Coltejer y Musa, Coordinadora Mercantil, Ponque Ramo, Colombina, Corona, Pintuco y ASEP, que han sido empresas que han logrado avanzar a lo largo del tiempo. Sin embargo, estudios como los de Gaitán en el 2014 nos muestran algunas causas por las cuales este tipo de empresas se ven obligadas a realizar un tipo de liquidación. Entre las tres causas principales está la primera, que es el mal manejo administrativo. La segunda, la falta de un personal idóneo para administrar la empresa. Y el último, que desde la psicología siento yo nos convoca mucho, que es esa mezcla de los problemas familiares con el manejo de la empresa. Asimismo, es importante tener en cuenta que en este tipo de empresas se ve claramente un ciclo evolutivo, donde está determinado por esa creación, por el nacimiento, por el crecimiento, por la madurez, donde estaría la consolidación de la organización y el declive. Es importante retomar algunos antecedentes que nos han permitido reflexionar frente al tema, pero también asumir una propuesta frente al abordaje de la gestión del talento humano en las empresas familiares. En ese sentido, encontramos algunos ejercicios que hemos realizado como una revisión sistemática donde nos centramos específicamente en analizar procesos de talento humano en este tipo de empresas familiares y encontramos tres elementos o tres procesos muy importantes que nos dan línea para comprender justamente por qué sigue siendo importante intervenir dentro de este tipo de empresas. La primera es relacionada con la estructura organizacional. Encontramos que en las pequeñas empresas, en especial familiares, el dueño propietario es una persona que quiere asumir todos los roles o la gran cantidad de roles y funciones. Sin embargo, el asumir tantos roles a la vez hace justamente el retraso en la toma de decisiones, por lo cual digamos que se ve imposibilitado ese ejercicio de toma de decisiones desde una forma crítica y proactiva. Adicionalmente, frente a la práctica de formación, los propietarios o dueños de las empresas reconocen que es una práctica importante y que permitirá, sin duda alguna, potenciar las habilidades del talento humano que les acompaña. Sin embargo, digamos que a esta práctica de formación, aún falta, digamos, mayor fuerza para seguir siendo implementada dentro de este tipo de organizaciones. Y frente al tema de la plataforma estratégica, encontramos que específicamente frente a la misión y la visión de las empresas, se cumple, pero como un requerimiento que de alguna forma da cuenta de algunos elementos que todo tipo de empresa debe tener, pero que no se le presta atención al verdadero sentido de lo que implica tener una plataforma estratégica, que implica claramente ese sueño, esa proyección de lo que quisieran hacer a futuro con su organización. Otro elemento importante que hemos desarrollado desde la universidad es la construcción de unos protocolos de gestión de talento humano. Un protocolo que, si bien es cierto, contiene muchos de los procesos de talento humano, nos dimos a la tarea de revisar específicamente cuáles son los más comunes y que se evidencian dentro de las empresas familiares. Se realizó una revisión teórica, posteriormente se hizo la construcción del protocolo, pasó por una validación de contenido y posteriormente pasamos justamente a la etapa de pilotaje y en la parte final la implementación de este protocolo con algunas empresas con las cuales hemos estado trabajando. Este protocolo evalúa justamente los procesos de selección, inducción, evaluación de desempeño, seguridad y salud en el trabajo, capacitación, formación y desarrollo, plan carrera y clima organizacional. Este protocolo tiene un complemento importante que está desarrollado a través de grupos focales y de entrevistas. Nos permite claramente identificar inicialmente si la empresa es de tipo familiar o no lo es. Segundo, nos permite conocer qué conocimiento justamente tienen los colaboradores, pero también el nivel directivo de cada uno de sus procesos. Y en su etapa final lo que nos va a permitir, o nuestra meta realmente, es apuntar a identificar cuáles son esos factores o esos procesos de talento humano a los que más debemos prestarle atención. Hasta el momento, con el ejercicio que hemos realizado, hemos encontrado que es muy necesario fortalecer la selección de personal, la inducción, la seguridad y salud en el trabajo, el plan carrera y clima organizacional.
Es importante referir que este protocolo va a ser desarrollado en la gran mayoría de empresas de la región en apoyo, en convenio con la Cámara de Comercio, y que en la actualidad estamos desarrollando un ejercicio paralelo con la Universidad del CECAR en Sincelejo, haciendo justamente este mismo trabajo para tener evidentemente otros insumos para poder aportar en esa caracterización de estos procesos de talento humano en distintas empresas. Un tercer elemento es justamente un estudio realizado sobre calidad de vida laboral en empresas familiares en nuestra región, donde se encontró unos factores protectores, pero también unos aspectos de mejora. El primer, factor protector que se encontró fue el compromiso laboral de sus colaboradores, pero también de sus propietarios, y el significado del trabajo. Digamos que esas dos categorías fueron las que siguen siendo una fortaleza cuando medimos calidad de vida laboral en varios sectores. Pero adicionalmente encontramos que hay unas oportunidades de mejora importantes relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, con aspectos de seguridad y salud en el trabajo y con la forma como se interactúa con la familia. Esto especialmente enfocado en el manejo de tiempos y de dedicación a esta, que es la unidad fundamental, que es la familia. Encontramos también algunos estudios nacionales que nos han aportado a la comprensión de esa dinámica de las empresas familiares. Un estudio importante es el estudio de Fundes en el 2014, que realiza un ejercicio en la gran mayoría de empresas de Colombia y nos empieza a hacer una caracterización justamente de la empresa familiar desde muchas dimensiones. Pero específicamente nuestro interés en este caso es el de gestión de talento humano. En este estudio se encontró que las empresas en su gran mayoría estaban dirigidas por hombres y que ellos no siempre fueron trabajadores de las empresas, sino que más bien empezaron con iniciativas, emprendimientos pequeños y que a partir de allí surgió toda su proyección de empresa. Encontramos que en este tipo de empresas, acá en Colombia, la forma de gobierno que más predomina es la junta directiva. Un alto nivel educativo dentro de los empresarios y que adicionalmente lo que se espera es que el sucesor dentro de estas empresas sea familiar y que existe un compromiso claro y determinado acerca de lo que es el proceso de sucesión y que siempre se va a mantener como esa figura del directivo gerente socio propietario dentro de todo el desarrollo de la organización. Otro estudio importante que es justamente el de Bolaños Pantoja Jiménez en el 2009, que nos muestra justamente cómo en esas empresas que aún no han atravesado ningún tipo de sucesión, la autoridad sigue siendo ese socio fundador. Y que aunque ese socio fundador visualiza a su sucesor, no hay un programa que le permita irse adecuando a esa nueva dinámica, ni a esa nueva realidad, ni a la forma como va a asumir esa nueva responsabilidad. Y es así como se sigue visualizando específicamente que esos conflictos familiares se convierten en un obstáculo, pero no solamente para desarrollar la estrategia organizacional, sino que afectan e impactan negativamente en el funcionamiento de la familia. Ahora bien, en Nariño, en Pasto específicamente, tenemos las voces de algunos empresarios con los cuales hemos podido dialogar frente al tema. Esos empresarios nos cuentan justamente que debido a las demandas tanto del contexto como del usuario, pero específicamente la llegada de grandes superficies a nuestra región, les ha permitido a ellos reorganizarse y generar algunos cambios importantes. Esto con el fin claramente pues de no desaparecer del mercado, pero también con el fin de crecer y mantenerse, con una proyección clara enfocada hacia la competitividad y también evidentemente hacia el usuario. Estas voces nos cuentan, por ejemplo, que antes de atravesar esa primera sucesión, muchas de las empresas contaban con una estructura organizacional no tan clara, donde el estilo gerencial de su socio fundador específicamente se desarrolló de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a ideas innovadoras que logró visualizar en otras ciudades, en otros países y que las logró traer a nuestra región. Encontramos también que hay un elemento muy importante y es que esa cultura organizacional está muy marcada por un lazo familiar afectivo, el que determina de alguna forma las relaciones dentro de la organización. Ahora bien, estos empresarios nos cuentan que pasada esa primera sucesión, en el abordaje de los hijos ya en estos negocios, encontramos que retoman claramente el legado de su antecesor, pero con el fin obviamente de no perder esa línea de trabajo. Sin embargo, un elemento puntual es que ellos ya se visualizan dentro de su formación académica, de su cualificación académica, en carreras y programas ya afines a la necesidad de su empresa.
y esto hace evidentemente que los aportes que reciben desde la academia, sumados a la experiencia, hacen que se genere un modo particular de construir empresa en nuestra región. Frente al abordaje del talento humano, es importante reconocer que ellos nos cuentan que no ha sido fácil esa transición de la micro a la pequeña empresa, o de la pequeña a la mediana, que ha sido un proceso que ha costado muchas reflexiones, muchos sacrificios, pero que efectivamente el gerente tiene unos conocimientos generales, pero que llega un momento donde siente que necesita optimizar sus recursos y capacidades. Es ahí donde se mira hacia atrás y se da cuenta que su empresa, que de repente empezó con 5 personas, con 10, ha crecido, y que evidentemente no es lo mismo abordar a 3 personas que a 10 o a 50. Y es por eso específicamente muy necesario que ellos ya empiezan y nos cuentan, o sea, cómo empieza a preguntarse, ¿cómo abordo yo a mis trabajadores? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que aprender algo? Y es ahí donde surge para nosotros una oportunidad importante como psicólogos en la organización, pero específicamente una demanda del contexto cuando nos dice empezamos a configurar y a crear áreas de talento humano, donde los psicólogos tienen espacio para poder aportar en ese desarrollo de las personas en la organización. Ahora bien, esa transición de las empresas ha tenido unas inversiones grandes en 2 elementos. Primero, la mayor rigurosidad a nivel de la normatividad laboral, pero también la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores, reconociendo así nuestros empresarios acá en Nariño que aún existe ese desconocimiento por parte de los empresarios frente a la aplicación correcta de algunas normas y procedimientos. Es así como para nuestro equipo surge una pregunta importante, y es justamente si esos modelos de gestión de talento humano se ajustan a los requerimientos de la empresa familiar, o por el contrario, son las familias las que tienen que ajustarse a esos modelos tradicionales de administración de talento humano. Justamente frente a la respuesta a esta pregunta, la reflexión, la revisión teórica nos ha llevado a identificar claramente que son las familias las que deben ajustarse a estos modelos administrativos. Es ahí donde entonces vienen unos retos importantes para la gestión de talento humano en ese abordaje de las empresas familiares, y es la propuesta que a continuación voy a presentarles. Encontramos adicionalmente un elemento muy importante, y es que en Colombia los estudios en el campo de la gestión del talento humano muestran cómo en las medianas empresas aún se desarrollan prácticas tradicionales y básicas como la selección, la formación y la evaluación de desempeño y la supervisión. Sin embargo, en esta propuesta que vamos a escuchar, revisaremos también la implicación que tiene la salud en el trabajo como un eje transversal que aporta la calidad de vida laboral del trabajador. En ese sentido, como les refería hace un momento, nuestra propuesta se enmarca justamente dentro del abordaje de los procesos de talento humano, pero muy alineados a la plataforma estratégica. Ya la historia de la psicología organizacional, pero también los aportes de la administración nos han mostrado cómo esa posibilidad de anclarnos a esa visión gerencial y estratégica nos permite aportar de una manera más coherente y acertada. De igual forma, esta propuesta aborda específicamente el entender que cada proceso de talento humano debe contextualizarse a la empresa familiar, y que si bien la lógica de todo proceso de talento humano ya contiene unas etapas muy particulares, es muy necesario que nosotros podamos empezar a diferenciar y también a tener en cuenta qué elementos podrían profundizarse o mejorarse dentro de este tipo de empresas familiares. Otro elemento muy importante de esta propuesta es identificar claramente el ciclo en el que se encuentra esta empresa, porque finalmente lo identificamos claramente, y es que una microempresa no tiene las mismas necesidades claramente que una empresa mediana. En ese sentido, y claramente anclado a lo que son su ciclo como creación de empresa, su nacimiento, su crecimiento, su madurez o su etapa de declive. Nosotros dentro de la revisión proponemos abordar 5 procesos de talento humano. Entre ellos está la selección de personal, la inducción-reinducción, la capacitación, formación y desarrollo, el clima organizacional y la seguridad y salud en el trabajo. Estos procesos de talento humano orientados desde una perspectiva de la organización saludable y anclados a la normatividad en salud laboral en Colombia.
Recordemos que nos ampara el decreto 1443 de 2014, que aborda toda la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero que ya se ubica en un compendio en la ley 1072 de 2015. Y es desde esa lógica normativa desde la cual también vamos a mirar esa correspondencia para aportar a esa consolidación de esa organización saludable. Todo esto con un propósito importante, que es movilizar y aportar en esos procesos psicológicos tanto de los gerentes, de los propietarios, pero también de los trabajadores, colaboradores y familiares que hacen parte de la organización y que se resume justamente en ese ser humano que trabaja y que aporta desde distintas perspectivas. Es importante retomar la diferenciación entonces entre lo que es un entorno laboral saludable y lo que es la organización saludable. Lowley en el 2004 nos plantea esa diferenciación y hace un énfasis importante frente al entorno de trabajo saludable, donde se hace un énfasis especial en lo que es el bienestar físico y mental de los trabajadores. Sin embargo, la organización saludable empieza a priorizar la salud y bienestar del trabajador de una manera en la cual la empresa logra sus objetivos corporativos. Es decir, que efectivamente el pensar en una organización saludable es pensar desde su plataforma estratégica y de ahí en adelante en todos sus procesos de talento humano. Hablábamos también de la importancia que ha tenido la normatividad en salud laboral en Colombia y cómo esta nos permite aportar en esa consolidación de la organización saludable. En ese sentido, y pues en Colombia venimos hablando desde la década de los 70 con la ley novena de 1979 sobre las bases de la salud ocupacional en Colombia. Pero también hemos encontrado que en cada década hay unos aportes importantes desde los cuales nosotros podemos seguir aportando a este concepto de salud y bienestar. En la década de los 80 empezamos que ya se empieza a delinear esos programas de salud ocupacional para la época, igualmente a conformar los subprogramas de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y también la conformación de los comités paritarios de salud ocupacional. En la década de los 90, cuando ya empezamos justamente con todo el sistema de riesgos profesionales, se empieza a identificar lo que es un accidente y una enfermedad laboral, se habla de los tipos de riesgos, los trabajos riesgosos, el uso de sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo, también de una tabla de enfermedades profesionales. Del 2000 en adelante vemos un aporte interesante, digamos, y con más fuerza frente a la aplicación de la normatividad en salud laboral y frente a la exigencia y los requerimientos dentro de los contextos laborales. Ya empezamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del programa de seguridad y salud en el trabajo, de los COPAST, justamente porque se empieza a retomar ya no el sentido del riesgo profesional, sino del riesgo laboral, y que aplica claramente a pequeñas, a medianas empresas. Igualmente se hace mayor énfasis en los exámenes médicos preocupacionales, se empieza a trabajar sobre la prevención del consumo de cigarrillo, se aborda la política de salud mental, se aborda ya el riesgo psicosocial con su propia normatividad, igualmente elementos importantes frente al acoso laboral, a cómo conformar esos comités de convivencia laboral para prevenir el acoso laboral, surge la nueva tabla de enfermedades laborales y ya específicamente la implementación del sistema como tal de gestión de seguridad y salud en el trabajo con toda su normatividad hasta la actual vigencia, donde nos mantenemos justamente con la norma amplia frente a salud laboral. Adicionalmente, y ya para empezar, digamos, a trabajar cada una de las partes o de los elementos importantes y claves dentro de la gestión de talento humano, vamos a iniciar con la estructura organizacional. Leonardo Bernstein planteaba claramente que el hecho claramente de que no existiera en la organización físicamente un organigrama, dejaba claro que aunque no estuviese en forma física, pues evidentemente existen unas jerarquías. Sin embargo, encontramos la necesidad de que ese organigrama que diagrama las relaciones justamente jerárquicas que se abordan dentro de una organización sea tan necesario.
Y es específicamente en ese organigrama donde ya empezamos a pensar en esa área de talento humano, en ese departamento de talento humano, que para muchas organizaciones que empiezan como organizaciones pequeñas, quizá se desenvuelven solamente en un área de talento humano que desarrolla muchas tareas, pero que vamos mirando cómo a medida que la empresa va creciendo, vemos un área de talento humano más especializada, directamente con unas secciones o con unos apoyos puntuales en algunos procesos de talento humano. En la empresa familiar, pues si bien es cierto, se mantiene una estructura muy tradicional de lo que es un organigrama, muy enfocado también desde la lógica administrativa tradicional. Sin embargo, la reflexión que nosotros hacemos es que para empezar yo a hablar específicamente de una implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es muy necesario que exista, como lo plantea claramente la norma en el artículo 4, como se debe definir un responsable, es importante que dentro del organigrama exista esa área responsable. Y es por eso tan importante que, digamos, físicamente también pueda aparecer el área de talento humano en subordinación del área de seguridad y salud en el trabajo como un equipo importante para poder potenciar estos procesos de salud y bienestar de los trabajadores. Dentro de la plataforma estratégica, es importante reconocer que pues, la plataforma hace referencia a todos esos lineamientos o postulados fundamentales desde los cuales la organización va a desempeñar toda su tarea. Encontramos aquí la misión claramente que plantea lo que la organización es y hace, la visión que es justamente el proyecto de hacia dónde visualiza la organización todas sus metas, pero también los valores y principios muy enfocados claramente en convicciones propias de aquellas personas que hacen parte de la organización y que también le dan identidad. De esto encontramos dentro de la estructura tradicional de una plataforma estratégica, sin embargo, qué necesario y qué importante para la empresa familiar empezar a esbozar dentro de esta plataforma los protocolos de familia. ¿Qué son los protocolos de familia? Son justamente acuerdos o compromisos que la familia redacta con el fin de asegurar cómo a través de las generaciones se va a mantener la empresa. De igual forma, qué importante tener en cuenta dentro de esta plataforma estratégica esa política de sucesión y no dejarla, digamos, de lado cuando ya el sucesor venga y sepamos a quién vamos a entregar la dirección de la empresa. Si anclamos estos dos elementos importantes de la empresa familiar a la plataforma estratégica, pues entendemos claramente que por ser elementos misionales se volverán un poco más prácticos y de ejecución más complementaria y clara para sus colaboradores. Ahora bien, es muy necesario que dentro de esa plataforma estratégica reflexionemos sobre dónde está específicamente el concepto de salud y bienestar. Si vamos a hablar de organización saludable, como lo he venido reiterando, es necesario que esté declarado dentro de la misión o dentro de la visión esa salud y bienestar de los trabajadores como ese mecanismo, como ese medio importante para también aportar a la productividad de la organización, pero al proyecto de vida también del trabajador. Avanzando dentro de los procesos de talento humano, encontramos el proceso de selección. Digamos que cada organización tiene su propia estructura de lo que podría implicar un proceso de selección. Yo traigo acá una estructura muy general. Sabemos claramente que los pasos los determina la organización y que se pueden ajustar amplia y claramente. Encontramos, por ejemplo, que digamos en todo proceso, la etapa básica es la de levantamiento de los perfiles de cargo. Recordemos que es muy necesario entender que aquí la base es el cargo y que justamente el cargo es la descripción de todas las actividades que una persona o un colaborador va a desempeñar dentro de su cargo. Dentro de este paso importante del proceso de selección encontramos dos etapas muy necesarias, que es la descripción y el análisis de cargo. Son elementos descriptivos, pero también de análisis que nos permitan identificar y esbozar ese perfil que se requiere para la organización y para cada uno de los cargos que se va a ocupar. El siguiente paso que referenciamos en esta diapositiva es el reclutamiento. Dentro del reclutamiento encontramos dos tipos de reclutamiento: el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Recordando claramente que el reclutamiento interno da la prioridad a los colaboradores que se han venido formando dentro de la organización y haciendo un plan carrera para poder ocupar los cargos.
pero también el reclutamiento externo, el cual gira su mirada hacia afuera y permite que personal externo pueda postularse y hacer parte de la organización. La siguiente etapa de este proceso es la entrevista grupal. La entrevista grupal generalmente es una entrevista que se realiza para identificar competencias y es un sondeo inicial de los aspirantes, pero que efectivamente permite ir visualizando aquellos perfiles que se van adaptando a lo que requiere la organización. Adicionalmente encontramos la etapa de aplicación de pruebas. Recordemos pues que podemos aplicar distintos tipos de pruebas, que entre ellas están las pruebas psicotécnicas, las pruebas técnicas, pero también las de conocimiento. Posteriormente encontramos en la entrevista individual y digamos que es un escenario muy importante dentro del proceso de selección, decisivo específicamente porque nos permite tener contacto directo con la persona y que dentro de cada uno, digamos, de las etapas de la entrevista, bien sea en la etapa del inicio, en la etapa de desarrollo, en la etapa de cima o de cierre, nos va a brindar elementos importantes que nos permiten confrontar cómo está ese perfil del candidato, pero también si ese perfil se adecua a los requerimientos de la organización. Finalmente hablamos pues de una referenciación laboral y una visita domiciliaria con la cual suele cerrarse el proceso de selección. Digamos que esta es la estructura tradicional y ya reflexionando frente a cuáles podrían ser los aportes para este proceso de selección en una empresa familiar, analizamos unos actores clave. El actor clave dentro de este proceso es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia justamente es aquel conformado por evidentemente las personas de la familia que permiten empezar ya a revisar elementos decisorios también de la organización y que le proponen a la junta directiva. Vemos aquí como clave este elemento porque consideramos que es muy necesario que en este proceso de selección en una empresa familiar se contemplen las competencias. Tanto generales como específicas. Recordemos que las competencias generales son aquellas que responden claramente a aspectos misionales de la organización y que todos los trabajadores deben cumplirlas, pero que ya las competencias específicas obedecen más a un perfil de cargo determinado. En ese sentido, es importante referir que las competencias, tales como los conocimientos, se adquieren de una forma más ágil. Sin embargo, competencias tales como las habilidades y actitudes requieren un poco más de trabajo, pero también igualmente pueden ser desarrolladas. En ese sentido, para esta propuesta de selección en esta empresa de familia, vemos muy, muy necesario tener en cuenta, si bien es cierto, esa plataforma estratégica para identificar esos objetivos misionales y cómo a partir de allí es que nosotros le aportamos a la organización, pero también identificar esas competencias que nos van a permitir hacer un poco más amigable el logro de esas competencias de los trabajadores. Por otra parte, consideramos que es una muy buena opción pensar en el reclutamiento interno. ¿Por qué en el reclutamiento interno? Porque justamente el reclutamiento interno nos permite ir mirando cómo vamos preparando a nuestros colaboradores, cómo vamos haciendo de ellos, dándoles la posibilidad de crecer, de aprender, de desplegar sus capacidades y potencialidades. Aspecto que el reclutamiento externo, digamos, evidentemente no nos lo permite visualizar y que para el trabajo en una empresa de familia consideramos que es muy necesario. Si bien es cierto, también se han analizado desventajas de ese reclutamiento interno, viendo que muchas veces el reclutamiento mixto le aporta bastante a las organizaciones. Sin embargo, en este punto hacemos claridad de la necesidad de un reclutamiento interno como un elemento importante para empezar a visualizar, digamos, a esas personas que se han venido formando dentro de la organización y que pueden venir haciendo ese plan carrera para aportar ya desde otra mirada y desde otros niveles de la organización. Finalmente, frente a esta propuesta de aportes a esa ruta del proceso de selección, es la importancia que tiene el tener una política para la incorporación de familiares. Hemos visualizado en el contexto que, por ejemplo, se sabe que es una empresa familiar y que, digamos, el familiar va a tener mayor prioridad que una persona externa. Sin embargo, en muchas ocasiones
se coloca, digamos, en un proceso a las dos personas, dado que finalmente, digamos, no tendrían punto de competencia. Pero como lo he dicho hasta el momento, como se supone que nos adaptamos a esos procesos que ya están establecidos, no nos hemos dado la posibilidad de identificar que si evidentemente necesitamos reconocer personal externo, pero también tenemos personal de la familia, es muy necesario que haya unas políticas que nos permitan mirar cómo incorporamos a esas personas que son nuestros familiares y bajo qué elementos participan dentro de los procesos de selección. Ahora bien, articulándonos al concepto de organización saludable mediante los aportes y lineamientos de la normatividad, es muy importante tener en cuenta que para nosotros como psicólogos en selección hemos identificado la necesidad tan importante de aportar específicamente en el conocimiento previo de los profesiogramas. Recordemos que el profesiograma es una estrategia muy importante que nos permite identificar los tipos de perfiles y los tipos de riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y digamos que ese profesiograma nos permite, una vez lo conocemos, nos permite tener mayor claridad frente a, digamos, cuáles son los perfiles que realmente requiere la organización y en los cuales nosotros podemos aportar de mejor manera. Dentro del proceso de inducción es importante tener en cuenta inicialmente, bueno, ¿qué es eso de la inducción? Aquí es importante reconocer que, si bien es cierto, la inducción es un proceso que permite proporcionar información muy básica a los trabajadores sobre la empresa, con el fin evidentemente de que se vayan alineando a los procesos de la organización. Es muy necesario recordar que ese es un componente que permite la socialización del trabajador a la organización con los procesos y con sus demás compañeros y que permite claramente que el trabajador vaya adaptándose y vaya conociendo un poco más de la organización. Consideramos que esta es una práctica estratégica porque, si bien es cierto, en una empresa familiar, digamos que la prioridad sí debe ser claramente el poder tener muy en cuenta que, por ser una práctica estratégica, yo tengo un interés principal, que es el de ir vinculando psicológicamente al trabajador para que él pueda también fortalecer a sí mismo su sentido de pertenencia. En ese sentido, vemos muy necesaria la posibilidad claramente de aportar en este proceso de inducción de la empresa familiar en un fuerte trabajo frente a la plataforma estratégica, frente a sus protocolos de familia que sean bien conocidos y manejados, pero también hacia la importancia que tiene el manejo y el conocimiento de la cultura organizacional, porque sabemos claramente que no es lo mismo trabajar en una empresa que no es familiar a aquella que sí lo es y que las dinámicas son muy particulares. De la misma forma, ¿cómo este proceso de inducción le aporta a esa organización saludable? Miremos que específicamente nos interesa mucho divulgar esas políticas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no solamente es el divulgarlas, sino lograr la participación del trabajador. Pero ¿cómo yo logro la participación del trabajador? Justamente logrando que él asuma la responsabilidad de aquello que le compete en este proceso. Y la inducción nos permite claramente en esta parte de salud en el trabajo, tener en cuenta y recordarle al trabajador que hay unos elementos muy importantes como, por ejemplo, el cuidado integral de su salud, la información veraz que le pueden dar al empleador frente a su estado de salud, el cumplimiento de las normas y reglamentos en seguridad y salud en el trabajo, la información oportuna frente a los peligros y riesgos a los cuales el trabajador está expuesto y, finalmente, la participación en los procesos de capacitación de todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que estas responsabilidades están contempladas en el artículo 10, justamente de la norma de la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, frente a la práctica de capacitación, formación y desarrollo, Goldstein nos ha brindado una importante definición y diferenciación a la vez de los tres procesos. Si bien es cierto, en la capacitación logramos adquirir conocimientos, habilidades, herramientas, es justamente en el proceso de formación a través del entrenamiento donde con la práctica específicamente vamos incorporando esos conocimientos aprendidos en la capacitación y los vamos aplicando justamente en nuestro cargo, en nuestro lugar de trabajo.
Sin embargo, el proceso de ya de desarrollo es el que implica justamente que el conocimiento haya sido apropiado de tal forma que yo lo pueda usar en mi trabajo, pero sea un conocimiento también útil que me pueda aportar también para la vida. En ese mismo sentido, Goldstein nos plantea que efectivamente para desarrollar un buen proceso de capacitación es necesario desarrollar 4 etapas. La primera etapa contemplada frente al diagnóstico. En ese diagnóstico es importante hacer un análisis de 4 elementos. El primero, que es un análisis organizacional, donde yo empiezo a analizar la plataforma estratégica y los elementos que la contemplan. El segundo es el análisis de los recursos humanos, donde yo empiezo a entender justamente esas necesidades particulares que tienen los colaboradores en esa interacción que ellos desarrollan. Pero también debo tener en cuenta en ese análisis la estructura de los puestos de trabajo y las necesidades que se desarrollan para poder fortalecer esos puntos. Y finalmente el análisis mismo de la capacitación, porque no debemos desconocer que ya hay procesos anteriores de formación, de capacitación que le han aportado al colaborador y a la organización. La siguiente etapa dentro de este diagnóstico de necesidades de capacitación es el diseño ya de los programas. La tercera, la implementación y ejecución. Y la última etapa, que es la evaluación de todo el proceso de capacitación. Estos elementos, digamos que son muy importantes porque nos permiten reconocer claramente que dentro de la empresa familiar es muy necesario empezar a desarrollar ya procesos de formación, pero justamente procesos de formación que aporten analizar lo que son claramente los estilos de dirección, a fortalecer esos estilos de dirección, pero también encontramos la importancia que tiene fortalecer todo lo que son los planes de trabajo, enfocados claramente a corto y a mediano plazo. Y 2 elementos que son muy importantes, que son la formación al sucesor, porque claramente no es un proceso de capacitación, sino un proceso largo que ya implica un entrenamiento, y que evidentemente, si lo analizamos también en esta práctica, le podemos aportar a esa consolidación de la organización saludable, específicamente desde esa capacitación que se le pueda brindar al trabajador para conocer y controlar los riesgos a los cuales está expuesto. Posteriormente, encontramos un elemento muy importante que es el clima organizacional. El clima organizacional tiene varias reflexiones, pero recordemos que en su definición es claramente esa percepción que tiene el trabajador de ese ambiente de trabajo y que puede ser fácilmente influenciado por muchas circunstancias, tanto de afuera como de dentro de la organización. Y que así como lo planteaba Elton Mayo, el clima también evidentemente se ve afectado por esa interacción social y humana que determina y que está determinada por los trabajadores y las personas que interactúan. Generalmente cuando medimos clima organizacional casi siempre aplicamos una escala y nos centramos en esas dimensiones que siempre evaluamos. Sin embargo, la invitación para esa empresa de familia es empezar a identificar justamente 3 elementos muy importantes, 3-4 elementos muy importantes. Y el primero es empezar a fortalecer ese manejo de los conflictos. Lo revisamos a lo largo de la presentación, la literatura lo muestra claramente. Las empresas generalmente, aparte de muchos aspectos, se acaban justamente por ese manejo de los conflictos interpersonales y familiares. Un segundo elemento de lo que son la gestión de las emociones. Y la tercera, cómo lograr que esa convivencia del rol familiar y laboral se concilien en un mismo espacio. Porque específicamente son, digamos, retos importantes, pero que es muy necesario que se empiecen a abordar justamente desde esta práctica que es la de clima laboral. ¿Cómo le aportamos desde el sistema a este clima laboral? Pues se entiende claramente que si ya hay unas condiciones previas y los trabajadores van asumiendo su autocuidado y la organización va asumiendo la responsabilidad también que corresponde, pues ese ambiente de trabajo también se hace un poco más llevadero y evidentemente más saludable. Frente al programa de seguridad y salud en el trabajo, que está muy relacionado con la norma que hemos venido tocando a lo largo de estos procesos, pero considero muy importante hacer una reflexión, y es que si bien es cierto, en Colombia hablamos de 5 digamos, clases de riesgo, donde el riesgo 1 pues es el riesgo mínimo y el riesgo 5 es el más alto. Por ejemplo, en la clase 1 está el sector educación, en la clase 2 agricultura, ganadería, en la clase 3 servicios sociales, clase 4 construcción y transporte, clase 5
minerías, también está el transporte. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos justamente esa clasificación, pero en el reporte que yo les presento en esta diapositiva, solo por retomar un ejemplo, en la clase de riesgo 1 desde el 2009 hasta el 2019, vemos como el reporte que hace Fasecolda de los accidentes laborales ha ido aumentando año tras año. Y digamos que si logramos visualizar en algún año ha reducido un poco, pero se mantiene una constante hacia el crecimiento. Por ejemplo, en esa clase 1, perdón, solamente visualizar la diferencia que hay del 2014 de 788 reportes de accidentes laborales al 2015 de 1143, miramos cómo efectivamente el número va aumentando. Y cómo al 2019 se reportaron 1124 accidentes laborales. Entonces, siempre inquieta la forma como estamos los trabajadores, pero también los niveles directivos, las organizaciones asumiendo el concepto de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. De igual forma, y retomando este importante proceso, recordemos que la primera y la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del Sistema General de Riesgos Laborales, realizada en el 2008 y 2013, nos muestran cómo efectivamente se han encontrado riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos, por posturas, digamos, estáticas durante mucho tiempo, por jornadas laborales extensas, pero también se ha identificado altos niveles de estrés ocasionados por agentes psicosociales, donde encontramos también que ya en la segunda encuesta en especial empiezan a surgir elementos de acoso laboral. En ese sentido, y con estos elementos, sabemos que empezar a hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implica mucho más que el acatar una norma, implica mucho más que una sanción por parte del ministerio, implica mucho más que el cierre de una empresa, implica efectivamente el movilizar esos procesos psicológicos donde creemos que el autocuidado es un elemento muy importante y esencial de esta propuesta del sistema. Adicionalmente, recordemos que en las pequeñas y en las medianas empresas los recursos y la competencia técnica es escasa, por lo cual la implementación de estos sistemas se convierte en un desafío muy grande, donde efectivamente, digamos, no se termina con la implementación del sistema solamente con montarlo y que quede claramente montado como un proceso, sino más bien como lo que la norma claramente anima, y es a verlo como el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que nos permite ir articulando cada proceso, donde efectivamente el empleador tiene sus responsabilidades, el trabajador también, igualmente la ARL, pero donde consideramos nosotros que el autocuidado es esa pieza clave que permite movilizar efectivamente todos estos procesos y que evidentemente los procesos psicológicos que podamos movilizar en el trabajador y en el nivel directivo permitirían de alguna forma aportar de una manera más amplia a lo que es el bienestar y la salud de los trabajadores. En ese sentido, nuestra propuesta para esta empresa familiar es recordarle que si nosotros logramos alinear esa GTH específicamente a ese concepto de organización saludable, vamos paso a paso y por cada proceso engranando y logrando visualizar ese proceso, y que al final muy seguramente podamos llegar a la premisa que planteaba allí en el 2007, y es motivar el interés por las organizaciones para promover la salud y el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores debido al beneficio que implica tener una fuerza laboral saludable. Y obviamente que nos evita reprocesos también dentro de las organizaciones. En ese sentido, pues esta parte, digamos, de la implementación de los sistemas es un elemento transversal que lo trabajamos alrededor de cada uno de los procesos de GTH, y que la invitación, digamos, para estas empresas de tipo familiar es que se reconozca claramente que la salud laboral impacta en la productividad, claramente, pero sobre todo en la calidad de vida laboral de quienes hacen parte de la organización. Para cerrar mi presentación, quiero agradecer específicamente a SCOFAPSI, a los directores de cada uno de los programas de psicología de nuestra región, al doctor Omar Carbache,
a la doctora Claudia Calvache y a la doctora Erika Vázquez. Adicionalmente al doctor Freddy Hernán Villalobos Galvis, quien ha estado pendiente de todo este proceso y nos ha invitado a reconocer que podemos generar algunos aportes importantes desde las regiones. A todas las empresas de Nariño que nos han permitido llegar con estas reflexiones, pero también con estas propuestas. A la coordinación del Laboratorio de Psicología, porque es desde ahí, desde donde hemos venido apalancando estos procesos. Igualmente a la coordinación de Sinapsis, que ha estado muy pendiente de todo este proceso de la Cátedra Colombiana. Al doctor Luis Carlos Rosero, moderador de esta sesión, y a mi familia. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus retroalimentaciones, preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por la intervención de la doctora Sonia Matabanchoy. Realmente el tema de la gestión del talento humano es un asunto de mucho interés para psicólogos, administradores de empresas, para gerentes, para comerciantes, para todos aquellos que están interesados en lo que ocurre con la formación, el desarrollo de las competencias de los empresarios, de los trabajadores y de todas las personas que están vinculados a una entidad a nivel organizacional. Finalmente, en esta agenda de hoy, hacemos la apertura al espacio de las preguntas desde la caja de comentarios. Les recordamos también que los esperamos el próximo sábado, 18 de abril, a partir de las 9 de la mañana, para la décima sesión de la cátedra, que contará en esta ocasión con la intervención de la ponente Claudia Carolina Cabrera Gómez. Ella es integrante del equipo de trabajo del programa de psicología de la Universidad Mariana de Pasto. Su tema es el siguiente: abordaje del bienestar psicológico desde la psicología positiva. Para esta ocasión, desde ya, quiero motivarlos a ustedes, quiero ofrecerles un pretexto para la conversación que vamos a tener en este espacio de conversatorio. Tenemos dos preguntas bien importantes. Quiero que allá en sus regiones, en sus universidades, en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, por este asunto de la cuarentena que estamos viviendo en Colombia, se pregunten dos cosas. Primera que todo, de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo, que yo creo que estamos en una situación de crisis y de post-crisis por la emergencia en salud, con los efectos a nivel económico, social, laboral y familiar, pregúntese usted, ¿cuál es la situación actual de la gestión del talento humano en las empresas pequeñas y medianas de su región? Y en segundo lugar, ¿cómo se está abordando la gestión del talento humano en las empresas de su región en cuanto al concepto de salud en el trabajo? Y valga la pena que tengamos en cuenta lo que se puede desencadenar a partir del teletrabajo. Por ejemplo, en cuanto al rendimiento, la eficacia, la productividad y a la vez, ¿por qué no pensar también en la salud mental de los trabajadores? Son estas dos preguntas, así que arranquemos. Démosle a ustedes el espacio para que hagan sus comentarios, sus reflexiones sobre estas dos preguntas y también los retos que la doctora Sonia Matabanchoy nos ha dejado en su ponencia. Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias.